Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas. Este espacio es parte del compromiso asumido por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, en el marco del cumplimiento del Pacto Ético Electoral, suscrito junto al Jurado Nacional de Elecciones y los partidos participantes en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Nuestra región de San Martín adolece muchos problemas, los cuales se han agravado por la pandemia y la crisis económica. Desde hace muchos años hemos visto que la mayoría de obras públicas han quedado inconclusas, sin presupuesto, paralizadas y en arbitraje. Todo ello perjudicando a sus beneficiarios, que somos todos nosotros los ciudadanos. En el marco del plan de gobierno del Partido Morado, el equipo técnico de la región ha elaborado una propuesta para dar solución a esta situación problemática. Mi nombre es Kelly Guzmán Heredia, candidata al Congreso de la República por la región de San Martín, por el Partido Morado con el número 1. Soy empresaria y profesional en administración. Nací en el distrito de Cajamarca, provincia de Rioja. Para evitar que las poblaciones se vean afectadas por las obras paralizadas, presentamos una propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones del Estado en los capítulos de expedientes técnicos, conformación de consorcio, e incluimos la participación de toda la sociedad, es decir, las mayorías ciudadanas. Por esta razón, este 11 de abril te invito a marcar con fe y compromiso la M del Partido Morado para presidente y escribe para el Congreso de la República el número 1 por Kelly Guamán. Hermanos y hermanas, soy Patricia Díaz Vega. En esta oportunidad voy con el número 4 del Partido Fuerza Popular para la región San Martín. Soy un estudiante de la Escuela de Derecho. He venido trabajando 5 años en el Congreso de la República gestionando temas políticos. Conozco la región San Martín hace mucho tiempo. Conozco sus 10 provincias, sus 77 distritos. He caminado en los caseríos más alejados, donde he visto que no ha habido presencia del Estado, donde sus gobernantes han prometido y no lo han cumplido. Por eso me ha conllevado a pedir su confianza, su apoyo, para ser la voz en el Congreso, para fiscalizar, para legislar, para ver sus intereses de cada uno de ustedes. Espero que ustedes me dé esa oportunidad y podamos ver que ese trabajo en el Poder Legislativo es muy bueno y con una buena representación. El Partido Fuerza Popular tiene como uno de sus principios la lealtad, que yo la tengo y que muchas personas puedan hablar de mí. En estos momentos, la primera propuesta que voy a dar es trabajar con la microempresa, que va a llevar, que nos va a salir, nos va a sacar de toda esta pobreza que todos los hogares estamos pasando. Hemos perdido trabajo, hemos perdido las empresas, y hoy en día vamos a gestionar los 6 ejes para que pueda ver una economía favorable para la región San Martín. Trabajaremos en agricultura, ganadería, educación, salud, transporte y el medio ambiente. Y eso nos permitirá trabajar con las pymes. Podremos dar amnistías tributarias. Es que así el 11 de abril marca el número 4 de Fuerza Popular. Soy Segundo Flores Chapa, candidato al Congreso. Mi compromiso será trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, mejorar la canasta familiar, salud y educación de calidad, lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad. Por eso, mi propuesta en salud: provisionaremos medicamentos a bajo precio a través de la red de centros de salud. Se dotará de personal médico especializado, tecnología y recursos oportunos, revalorizando el trato humano en la atención médica. Construcción de centros de salud, postas médicas en zonas rurales
dotándolos con medicamentos y personal especializado. Mi propuesta en educación: modernizar la educación a través de la conexión tecnológica o internet gratuito para todas las zonas rurales. Implementación de una currícula actualizada, diferenciada por regiones. Dotar de infraestructura a los centros de educación con las condiciones adecuadas y de calidad. Este 11 de abril marca las dos campanas de Victoria Nacional. Escribe número 3 por la región San Martín. Soy Ezequiel Berríos Burga, candidato al Congreso por el partido político Frente Popular Agricología del Perú, FREPAP, con el número 2. Y las propuestas de ley son: proteger la producción nacional para que todos los agricultores accedan al Servicio Nacional de Apoyo, garantizando que reciban precios justos por la venta de sus productos. Buscaré que todas las personas tengan una justicia verdadera, eliminando todo tipo de discriminación. Promoveré que toda la población acceda a la salud y educación de calidad y gratuita. Lucharé por un país nuevo y digno, donde se garantice a los hombres un trabajo, a la juventud un futuro, a la vejez seguridad. Ciudadano de San Martín, si en verdad quieres un cambio, marca el pescadito y escribe el número 2. Hola, soy el sociólogo Elmer Junior Guevara Saldaña, de la provincia de Tocache, región San Martín, candidato al Congreso por Avanza País con el número 3. Dentro de mis propuestas de trabajo que pretendo al ser congresista, están enfocadas básicamente al plan general de nuestro candidato presidencial, Hernando de Soto, principalmente en reactivación económica, vinculada a lo que es salud, educación, agricultura y derechos laborales. Declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Fondo de Desarrollo para la Modernización e Industrialización de la Palmera, el cacao, el café, el plátano y el arroz, que es de suma importancia para la reactivación económica. Generación del marco normativo para el proceso de construcción de infraestructura en la comunicación para la educación, reflejo que nos ha mostrado la pandemia como una gran necesidad. En el tema de salud, proponer la creación de un plan único que ayude con urgencia al proceso de implementación de los hospitales de la región San Martín en primer lugar. En lo que es derechos laborales, incorporar en agenda parlamentaria la propuesta de la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria, FENTAGRO, para una nueva ley de régimen laboral agrario. Promover con el sector trabajo la creación de la política número 36, prioridad laboral para los jóvenes técnicos y profesionales dentro del eje temático equidad y justicia social. Proponer una mayor simplificación para la SUNAFIL en la resolución de denuncias hacia las empresas públicas y privadas realizadas por los trabajadores para la defensa de sus derechos. En ese sentido, todas esas propuestas tengo como líneas transversales juventud, equidad y medio ambiente. He ahí mi trabajo y mi compromiso con el pueblo sanmartinense y con el pueblo peruano. Este 11 de abril, no te olvides de marcar los 3 trenes y escribir el número 3 para congresista. Hernando de Soto, presidente. Soy Robert López, candidato al Congreso con el número 1 por Victoria Nacional en la región San Martín. Nuestra región es altamente agrícola. El 65% aproximadamente de la población se dedica al agro. Tenemos 4 productos bandera: café, cacao, arroz y palma aceitera. Desde el Congreso me comprometo a gestar un proyecto de ley para promover la inversión en infraestructura de riego, investigación y infraestructura vial. Así acercaremos la zona de producción a la ciudad y abarataremos el costo de traslado. El turismo es la segunda fuente de ingresos más importante en nuestra región. Gestaremos un proyecto de ley para generar la inversión en infraestructura turística y su promoción. Los jóvenes tienen que estar incluidos dentro de la gestión pública. Nuestros hermanos de las comunidades nativas tienen que ser escuchados y apoyados, especialmente en la construcción de su techo propio. La seguridad ciudadana cumple una función sumamente importante para que se garantice el crecimiento y el desarrollo económico.
La descentralización tiene que cumplirse en tema educación, salud y saneamiento. Eso es un compromiso para trabajar juntos desde el Congreso. Por eso, te invito para que juntos marquemos este 11 de abril las dos campanas de victoria nacional y escribamos el número uno para llevar a Joe Forsyth a la presidencia y a tu hermano Robert López al Congreso. Es un compromiso. Soy Glenda Melo, licenciada en periodismo con diplomado en gestión pública. Soy candidata número uno por Alianza para el Progreso en la región San Martín. Mi propuesta es la reforma del Seguro Integral de Salud. Basta ya que nuestros hospitales no cuenten con las medicinas que nuestros enfermos necesitan. Con la reforma de esta ley lograremos de que el Estado le otorgue mayor presupuesto al Ministerio de Salud y este, a su vez, pueda hacer la descentralización de los presupuestos para cada uno de los gobiernos regionales y estos a las direcciones regionales y equipar con medicamentos a los establecimientos de salud de todo el país. En el tema de la agricultura, necesitamos presentar una propuesta de ley para la industrialización de los productos que se cosechan en nuestras regiones. San Martín tiene productos bandera, el café, el cacao, arroz, entre otros productos que salen en materia prima. Estos tienen que quedarse en la región para ser industrializados y nuestros agricultores puedan tener mayor ganancia en sus bolsillos. Quiero dedicarme también a los jóvenes y quiero presentar una propuesta de ley para considerar a las prácticas preprofesionales como experiencia laboral. Basta ya que nuestros jóvenes se encuentren con una barrera cuando terminen la universidad y los institutos. Ellos no pueden trabajar porque el primer requisito es experiencia laboral. Esto se tiene que terminar con esta ley hecha para los jóvenes. Soy Glenda Melo, voy con el número uno por Alianza para el Progreso en la región San Martín. Hola, ¿qué tal? Te saluda Tilio Reategui. Soy natural de la región San Martín. Un lugar muy bonito, un lugar especial, un lugar bendito. Soy parte del equipo de trabajo del Partido Popular Cristiano que va al Congreso. Y nuestro objetivo no es otro que el de trabajar duro e intensamente para la reconstrucción nacional, para que el Perú sea un país desarrollado. En lo particular, mi objetivo no es otro que el de trabajar duro e igualmente, intensamente, para que mi región San Martín, mi región natal, sea un lugar próspero, sea una región ejemplo en todo el Perú, sea un lugar en donde la buena calidad de vida impere en las mayorías. En ese sentido, este 11 de abril próximo marca el mapa, marca el símbolo del Partido Popular Cristiano, marca el símbolo de la esperanza, que no es otra cosa que la seguridad de que todo lo que viene es bueno. Marca el símbolo del PPC y escribe el número 3, el número del triunfo, el número de la victoria, el número de la trilogía bendita. El Perú primero. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Lamas. Soy Giancarlo Matius Delgado, candidato con el número 2 por el Partido Morado para estas elecciones del 11 de abril. Quiero exponer una de mis propuestas legislativas que voy a llevar al Parlamento. Es la creación de la Oficina de Estudios Económicos dentro del Parlamento. ¿En qué va a consistir esta oficina? En que todos los proyectos de ley que tengan que ver con gastos del Estado tengan que pasar primero por esta oficina de estudios económicos y previa aprobación recién pasar a los parlamentarios para que pueda ir a las comisiones respectivas y una vez que puedan aprobar en las comisiones pase al pleno. ¿Para qué sirve esta oficina? En esta oficina de estudios económicos que estoy planteando va a servir para depurar aquellas leyes en las cuales puedan incurrir en gastos.
muchas de estas leyes que actualmente han sido derogadas por el Tribunal Constitucional corresponden a que no existe dentro del Parlamento una oficina de estudios económicos. Casualmente por eso es que el Tribunal Constitucional para declarando inconstitucionales muchas leyes, como por ejemplo tenemos la ley de peaje, la ley automática de nombramientos del sector salud. Esas leyes han sido declaradas inconstitucionales. También está la ley de la ONP, precisamente porque no existe una oficina de estudios. Otra de mis prioridades es el turismo. Dentro de la región San Martín, como todos nosotros conocemos, tenemos gran potencial en el turismo. Sin embargo, esa área muy pocas veces ha sido desarrollada tanto por los municipios como por los gobiernos regionales, en la cual esta creación del Sistema Nacional de Turismo va a permitir que este ente tenga su propio presupuesto para poder así desarrollar los varios canales turísticos que puedan desarrollarse dentro de la zona. Por eso, este 11 de abril no te olvides de marcar el número 2 del Partido Morado, en la cual estarás llevando a Giancarlo Matthews al Parlamento. Gracias, ya sabes, no te olvides. Hola, soy Arturo Alegría. Postulo al Congreso de la República por la región San Martín con el número 1 del partido Fuerza Popular. Quiero contarles cuál es la visión que tengo para volver a sacar a nuestra región adelante. Experiencia y mano dura. Experiencia y mano dura para solucionar los problemas que durante los últimos 20 años hemos tenido. Es por ese motivo que a lo largo de la campaña vengo trabajando en 3 propuestas. La primera, fiscalización eficiente. Necesitamos autoridades que desde el primer día de funciones sepan ejercer su rol de fiscalización. Ya todos sabemos que solicitar información a través de un documento no es suficiente. Necesitamos trabajar a tu lado para que juntos sepamos en qué se gasta cada sol que se invierte en nuestra región. 2. Descentralización real. Necesitamos brindarle a nuestras autoridades las facilidades para poder solucionar sus problemas aquí en la región. Con eso contribuiremos con ellos, acortando los plazos y eliminando los procesos de burocracia que siempre se dan en la capital. Solicitaremos a los ministerios que aperturen oficinas descentralizadas, que puedan trabajar de la mano con cada una de las autoridades. 3. Reformas integrales. Ya estamos cansados de escuchar que siempre van a presentar propuestas de ley que solo buscan tapar un pequeño aspecto de cada problema. Necesitamos trabajar en reformas integrales que contemplen una solución real a los grandes problemas que tenemos en el país. Los invito a darle su voto de confianza a un joven con experiencia que quiere un país mejor y una región que vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Los invito a ver el futuro con alegría. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandra Monge, estoy postulando al Congreso de la República representando a la región de San Martín. Voy con la organización política Juntos por el Perú y soy la número 2. Dentro de las propuestas legislativas que tenemos para el sector agrario es fortalecer el apoyo a la agricultura familiar. Mi región de San Martín ocupa el primer lugar en producción en plátano, en arroz, en café y en cacao. Y somos la segunda productora en el tema de la palma aceitera. He ahí la importancia por qué legislar por el sector agrario. En el tema de educación, en estos últimos tiempos hemos visto que muchos niños y niñas en edad escolar lamentablemente no han podido tener una educación de calidad. Por eso, desde el Congreso de la República haremos todo lo posible para que el derecho al Internet sea universal y esté dentro del marco constitucional. En salud, durante este último tiempo de la pandemia nos hemos visto atacados y desnudados en la carencia que tenemos en el sistema de salud. Es momento de reformar nuestro sistema de salud. Por eso propongo el tema de crear un sistema único de salud, donde todas y todos participemos y no seamos excluidos de este derecho básico. En el tema mujer, en mi región de San Martín no existen albergues ni casas refugios. Desde el Congreso de la República lucharé para que estos albergues y casas refugios se construyan dentro de mi región de San Martín, porque quiero ser tu representante y tu voz en el Congreso, y porque sé que la región San Martín es grande. Crearemos 3 oficinas descentralizadas de la congresista para poder escucharte y estar representándote. Ya sabes, este 11 de abril, con mano firme, marcamos las 3 JPs de Juntos por el Perú y escribe el número 2 de Sandra Monge. Hola, soy Dina Delgado Conoche, candidata número 1 de la región San Martín.
Al llegar al Congreso, demostraré mi lealtad, mi firmeza como congresista, representando a mi región San Martín, respetando las columnas de nuestro partido que son valores éticos, morales, para el ansiado desarrollo de nuestro país. Seguiremos haciendo historia, así como nuestros hermanos de la bancada del FREPAP lo han demostrado, porque el FREPAP se levanta a servir y no ser servido. Trabajaremos activamente con énfasis con el agro, educación y salud, teniendo en cuenta nuestras funciones congresales que son legislar, fiscalizar y fomentar el desarrollo sin corrupción. Porque el Perú necesita un nuevo despertar en vivir a conciencia diariamente. Por eso, este 11 de abril, no te olvides de marcar el pescadito y escribir el número 1, porque el cambio que el Perú necesita está en tus manos. Tú decides. Hola, soy Nori Grandes, candidata al Congreso de la República por Avanza País con el número 2 por la región San Martín. Acompaño a Hernando de Soto por su capacidad demostrada para guiar los destinos de nuestro país. Durante estos meses, nuestra patria entró en una gran crisis económica y es vital reactivar nuestra economía. Para ello, proponemos el fortalecimiento de nuestros productores locales, generándolos un consumo interno, asegurando los mercados y beneficiándolos directamente. Modificaremos las leyes de los programas sociales para que tú, hermana, hermano agricultor, puedas vender tus productos a los programas de apoyo alimentario y compensación social, entre otros. Del mismo modo, con tu voto y confianza, lograremos legislar e implementar políticas públicas para la mejora del desempeño docente y así lograr la formación integral de nuestros estudiantes. Fiscalizaré efectivamente para que el 6% del Producto Bruto Interno asignado llegue a la educación. Y me comprometo a trabajar firmemente para el pago de la deuda social. De la mano con Hernando de Soto, lograremos el desarrollo anhelado de nuestro país. Hola, soy Marcelina Loaiza Rascue del partido político Frente Popular Agricolafía del Perú, FREPAP. Más que propuesta, mi compromiso es trabajar honradamente y luchar contra la corrupción. Promover ley para el aumento de presupuesto en el sector agrícola. Fuente indispensable para lograr el desarrollo socioeconómico de nuestra nación. Promover la protección de nuestros recursos naturales, preservando el medio ambiente en todas sus dimensiones. Defender la identidad de las personas. Asimismo, defender los derechos fundamentales desde su concepción. Hola a todos y todas. Soy Berta de Sousa, tengo 32 años, soy abogada de profesión y política por vocación. Mi trabajo y mi experiencia me identifican con tus necesidades y demandas. Y es por eso que te invito a conocer mis propuestas para ver lo que juntas y juntos podemos lograr por nuestra región de San Martín. Vamos a reformar la ley de municipalidades para que nosotros, los emprendedores, tengamos trámites rápidos y fáciles y para que Serenazgo y el área de fiscalización no nos persigan. Formalízate sin trabas. Vamos a reformar la ley de comunidades nativas para que jamás sus tierras sigan siendo prestadas y tengan el ansiado título y tengan y gocen de derechos básicos como el agua y el desagüe. Titulación de tierras nativas. Vamos a reformar la ley de modalidades formativas para que a nuestros estudiantes le reconozcan las prácticas preprofesionales pagadas y sean reconocidas como experiencia laboral. Chamba gratis, nunca más. La fuerza está en el campo y la tierra. Y por eso reformaré y fiscalizaré la ley del agricultor, para que tenga acompañamiento técnico y capacitación y crédito barato de verdad. Y estas cooperativas sean fiscalizadas para poder cumplir con el precio justo y el seguro de nuestros hermanos agricultores. Trato digno al agricultor. Y es por todo eso, te invito a marcar este 11 de abril, Juntos por el Perú, JP, y escribir el número 4.
Soy una nueva generación de lucha. Es tiempo de estar juntos por el Perú. Hola, soy Marcelino Arévalo, candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano. Voy con el número 1 por San Martín. Nuestras propuestas en el tema educativo: exigir que la educación pública sea gratuita, sea de calidad y obligatoria como lo manda nuestra Constitución. Promover leyes que desarrollen colegios agropecuarios en la región San Martín, preparando a los chicos y chicas a la agroexportación. Los institutos tecnológicos deben desarrollar carreras especializadas a la necesidad de la región. Y por último, las universidades deben al mismo tiempo desarrollar investigación científica aplicada a las necesidades de la región. En el tema de la salud pública, mejorar la atención en el primer nivel, que son las postas médicas, en estos 4 temas. Primero, mayor equipamiento. Personal calificado, que cada uno cuente con un laboratorio de análisis clínico que evite desplazamientos. Y por último, la importancia debida a la salud mental con el servicio que se debe dar en cada una de estas postas. En el tema de protección del medio ambiente, vamos a promover que se cumpla la ley de ordenamiento territorial para que San Martín tenga 3 cosas. El recurso agua no se pierda a través de la gestión de cuencas, tengamos una agricultura competitiva y un turismo vivencial sostenibles. Finalmente, la reactivación económica va de la mano del emprendimiento juvenil y formal. Nuestra propuesta es que los 2 primeros años no deben pagar impuestos ni tributos. Ello permitirá contar con empleo de calidad. Además, promoveremos la creación de programas especiales para emprendimientos de madres solteras que les permita surgir en igualdad de oportunidades. Por último, me comprometo a una gestión transparente. Represento a la región San Martín y voy con el número 3 de Alianza para el Progreso. Estas elecciones son una gran oportunidad de renovar la confianza en el ámbito político. Esa confianza que se ha visto desmerecida por los actos de corrupción y desidia hacia nuestra sociedad. Por eso, llevo muchas propuestas en varios ámbitos, siendo una de ellas declarar de interés la conservación de lagos, lagunas y ríos de nuestra Amazonía, promoviendo campos de acción con diversas organizaciones vinculadas al cuidado del medio ambiente. No podemos perder nuestros ojos de agua, nuestros ríos y lagunas necesitan que luchemos por su preservación y eso lo haré a través del legislativo con normas que prioricen la protección de nuestra selva peruana. Lucharé contra la violencia hacia las personas vulnerables, generando interrelación entre las dependencias policiales y judiciales a través de normas que promuevan la presencia de jóvenes estudiantes de derecho para que en su último año realicen el CESIGRA en las comisarías y así defiendan a las víctimas de la violencia, acelerando diversos procesos que muchas veces llevan a las víctimas a que desistan de las denuncias. Amigos sanmartinenses, soy Cheryl Trigoso, he nacido y crecido aquí en nuestra región San Martín, me conocen muy bien y saben que conmigo no habrá escándalos de corrupción, porque primero están mis valores y la integridad del honor de mi familia. Por eso, este 11 de abril, apóyeme con su voto, llevaré su voz y con mano firme convertiré a nuestra región en una de las regiones con mayor crecimiento, trabajando de la mano junto al Estado y al sector privado. Tu amiga Cheryl Trigoso al Congreso, marca la A y escribe el número 3. Hola, mi nombre es Antonio Terrones y postulo al Congreso con el número 1 de Podemos Perú por la región San Martín. ¿Te parece justo que un delincuente te lleve cualquier objeto y porque valga de 2.200 soles para abajo, simplemente no sea calificado como un delito, sino como una falta? Nosotros proponemos eliminar las 5 unidades de referencia procesal que piden para calificar este hecho como un delito. Ya es hora de que los delincuentes vayan a la cárcel, no importa que sea por un solo sol. Debemos aumentar las penas en todos estos delitos para evitar que los zampones se salgan con la suya, obteniendo prisiones suspendidas y otros beneficios que no corresponden. Es importante reconocer la importante labor que cumplen las rondas
Sin embargo, a diferencia de otros países como Colombia, nuestro país carece de una ley orgánica de justicia especial que permita justamente diferenciar y reconocer cuáles son las competencias tanto de la justicia especial como de la justicia ordinaria. ¿Te parece justo, además, que el Estado venga olvidando sistemáticamente a la agricultura? Nosotros proponemos, con el apoyo de la Junta Nacional del Café, crear por ley el Consejo Nacional del Café, presidido por el ministro de Agricultura, con autonomía y presupuesto propio, de tal manera que el Estado no vuelva a zafarse de sus responsabilidades. Y a emulación de este, haremos lo mismo con el arroz y el cacao. ¿Te parece justo que la salud y la educación, que debieran ser prioritarios en el Perú, resultan ser los sectores más relegados del presupuesto estatal? Necesitamos sincerar la Ley General de Presupuesto del Perú. No te olvides, mi nombre es Antonio Terrones y te invito a votar este 11 de abril marcando las 3P de Podemos Perú y escribir el número 1 para el Congreso. Hola, soy Jackie Reategui Ramírez del partido político Fuerza Popular. Postulo con el número 2. Soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Martín. Mis propuestas están enfocadas en 4 ejes principales. Agricultura. Actualmente existe una baja productividad de la actividad agropecuaria y forestal de las pequeñas y medianas empresas agrícolas y agropecuarias, que se traducen en la situación de pobreza que viven alrededor de 10 millones de peruanos que se dedican a estas actividades. Es por eso que impulsaré proyectos de ley que permitan fortalecer, potenciar e incentivar tecnologías de innovación para que nuestros campesinos puedan mejorar su calidad productiva, que se ajuste a las necesidades de mercado y que les permita incrementar sus ganancias. De este modo, mejorar su calidad de vida. Salud. La crisis sanitaria por la que hoy atravesamos ha develado la situación precaria de nuestro sistema de salud. Es por eso que impulsaré proyectos de ley para que todos puedan acceder a una atención de salud primaria, oportuna, de calidad y digna. Educación. Impulsaré proyectos de ley para la creación de centros alternativos de capacitación y talleres en formación de las actividades productivas con un enfoque de desarrollo de las habilidades blandas. Y voy a poner una especial atención en la labor de fiscalización para que los funcionarios corruptos dejen de hacer de las suyas en la administración pública. Soy Jackie Reategui Ramírez, candidata al Congreso de la República, y quiero ser la voz que te representa. Soy Ruth Hilde Hernán Pinedo, candidata al Congreso de la República por Unión por el Perú con el número 2. Mis principales propuestas son una nueva constitución, lucha frontal contra la corrupción, muerte a los corruptos, fiscalización a todos los programas, obras y proyectos del Estado, promover el incremento del presupuesto para la mejora de agricultura, salud, educación. Promover para que todos los mayores de 65 años de edad tengan una pensión y un seguro estatal digno. Impulsar la ley de los reservistas de los defensores de la democracia. Este 11 de abril no se olvide de marcar la B de Unión por el Perú y escribir el número 2. Gracias. Amigos, soy Mili Ríos. Postulo con el número 4 con Avanza País al Congreso. Con Hernando de Soto conduciremos el tren de la esperanza. Así, con un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, de manera formal, eficiente y sostenible, reactivaremos la economía a partir de nuestros propios trabajos. Sin mayores impuestos, sin endeudarnos y sin gastar los ahorros que tenemos como Estado. Hernando de Soto sabe cómo. Sabemos cómo simplificaremos no solo el acceso a los servicios, sino también el acceso de los productores a los mercados, tal como ya venimos haciendo con los productores de la Amazonía. Las herramientas tecnológicas estarán al servicio de los productores, mejorando la productividad, reduciendo costos y ampliando los mercados. Enfocaremos la simplificación administrativa en los emprendimientos. La formalización no tiene que ser una carga. El incremento de las oportunidades será resultado del mejor uso que haremos de los recursos, pero también de la gestión de gobierno.
ya que los trámites, licencias, autorizaciones y permisos se harán en menor tiempo, sin trabas burocráticas y sobre todo sin pagar favores que no necesitamos. Es nuestro derecho que los servicios del Estado sean eficientes. Con una economía fuerte, los servicios, las obras públicas y los derechos ciudadanos se harán realidad. Y nuestra economía será fuerte en todo el país, porque tenemos los recursos que vamos a aprovechar con eficiencia, como hacen otros pueblos exitosos alrededor del mundo. Vamos a trabajar coordinadamente con el Ejecutivo, Congreso y Comunidad Andina. Para eso necesitamos tu aporte, marcando los tres trenes de la esperanza, escribiendo el número 4 de Milly Ríos por San Martín. Candidato al Congreso representando a nuestra región Tumbes con el partido político del FREPAD. Nuestra región se encuentra inmerso en el abandono y la corrupción por parte de nuestras autoridades que gobierno tras gobierno se han llenado los bolsillos. Lucharé contra la corrupción, fiscalizando a todos los funcionarios del Estado, alcaldes y gobernadores regionales. Crearemos leyes para mejorar la seguridad ciudadana. Crearemos leyes para lograr el desarrollo económico de nuestra región en el sector agrícola, sector pesquero y en el sector del comercio. Pondremos mano dura para poder preservar y conservar nuestros recursos naturales. Es por eso, amigo tumbesino, confíe en mí. Este 11 de abril, marquemos juntos por el pescadito y escribe el número 1. Hola amigos, soy Edwin Ortiz y tú ya me conoces. Postulo al Congreso por Tumbes con el número 3 por el Partido Popular Cristiano. Soy un tumbesino de verdad, nacido y criado en esta hermosa región. Apostamos por una fiscalización y compromiso de verdad, orientando nuestras propuestas al ámbito regional. Exigiremos la ejecución de los proyectos ejecutados, como CETICOS, que cuenta con su ley y su reglamento y solo falta ser implementado. Ejerceré la función de representación para que se cuente con su presupuesto. Fiscalizaremos los actos administrativos de las autoridades locales en la propuesta del proyecto de creación de la irrigación Faical y Langostura. En el ámbito nacional, el aumento del presupuesto del sector educativo al 7% del PBI, lo que implica una mejora en la calidad educativa del país, desde el aumento remunerativo de los educadores hasta una revalorización de la carrera docente. Propondremos la modificación del artículo 3 del reglamento del decreto legislativo 1401, en el que se precise una partida específica para el pago de la subvención económica mensual de los practicantes preprofesionales y profesionales de las instituciones educativas superiores. La modificación de los decretos supremos que establecen los requisitos para postular a las escuelas de la policía, donde los postulantes deben acreditar haber concluido satisfactoriamente sus estudios secundarios dentro del tercio superior para las escuelas de oficiales y dentro del tercio medio para las escuelas técnicas de la policía. La ley no puede ser discriminatoria. Legislaremos por los subsidios de sepelio y luto de los obreros de las instituciones públicas del Perú. Por eso, en estas elecciones, marca el mapa y escribe el número 3 por una fiscalización y compromiso de verdad. Soy Wilson Puel, candidato al Congreso de la República por el partido Juntos por el Perú, con el número 3. En mi condición de legislador, apoyaré las reformas constitucionales que plantea nuestra lideresa nacional, Verónica Mendoza. Y como representante de nuestra región de Tumbes, legislaré para impulsar el desarrollo industrial de nuestra región. Gestionaré todos los mecanismos posibles para cancelar la deuda social de todos nuestros trabajadores, de todos los sectores del sector público en nuestra región.
Es una deuda que asciende a más de 200 millones de soles y que otras regiones ya se han beneficiado con este pago. También tenemos que explicar que nuestra educación en la región se ha visto muy afectada por la falta de conectividad. Tenemos que impulsar también la conectividad de Tumbes. Tenemos que integrar a Tumbes a la globalización. Tenemos que conectar a nuestros alumnos de las zonas más alejadas a estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, tenemos que convertir a nuestra región en una región smart, una región tecnológica, una región moderna que brinde oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región. A todos los estudiantes les decimos desde aquí que en mi gestión, desde el Congreso de la República, tendrán todas las condiciones para desarrollar una educación de calidad y gestionar los recursos para que se culmine con la planta de agua potable que necesitamos urgentemente. Ya nuestro sistema de la red de agua ha colapsado, nos falta, tenemos que impulsar el turismo, no tenemos agua, Zorritos no tiene agua. Por lo tanto, necesitamos urgentemente gestionar, apoyar al Ejecutivo para conseguir los fondos y continuar y terminar con esta obra tan necesaria y urgente para el pueblo tumbesino. Gracias. Hola, soy Cecilia Quiroz Vargas, de profesión docente y contador público. Soy candidata al Congreso por el Partido Morado y voy por el número 2 en la región de Tumbes. El Partido Morado tiene propuestas claras en salud, empleo, agricultura, educación y lucha contra la corrupción. Desde el legislativo impulsaré y apoyaré todo lo relacionado con la salud pública hasta lograr que toda la población sea vacunada y el virus sea controlado. La agricultura es la principal actividad económica de la región Tumbes y da sustento a muchas familias. Por ello, apoyaré la flexibilización de leyes que faciliten el acceso a diversas fuentes de financiamiento y así mejoraremos los cultivos y dinamizaremos la economía. Apoyaré decididamente los Procompite, Bono Agrario, Seguro Agrario. Promoveré las normas que permitan agilizar la titulación de sus tierras. Ejerceré con firmeza. No tengo compromiso con ninguna autoridad o empresa que financie campañas. Tumbes dejará de ser una región donde la corrupción le roba la esperanza a la gente. Tendré mano firme y denunciaré a quienes le roban al Estado. Fiscalización es mi compromiso. Como educadora, mi preocupación es la educación de los niños, jóvenes y adultos. Desde el Congreso ayudaremos a cerrar la brecha de acceso a las clases virtuales y el aprendizaje de los estudiantes. Este 11 de abril, confía en el Partido Morado, marca las 2 M's y así estarás apoyando a Julio Guzmán para la presidencia y a Cecilia Quiroz escribiendo el número 2 para el Congreso por Tumbes. Hola, soy José Marco Sánchez Pupuche, candidato del Partido Democrático Somos Perú y voy con el número 1. Mis propuestas son un hospital con suficientes camas UCI y oxígeno, la margen derecha para irrigar las 3 provincias, un seguro para el pescador, para el hombre de pesca. Tenemos que tener en cuenta los embarcaderos de La Cruz y Puerto Pizarro, un saneamiento físico legal para Matapalo. Tenemos que tener en cuenta también el proyecto Faical, la extracción y comercialización del larva para que la gente tenga trabajo, agua de calidad, cambio de tuberías y redes de desagües que se salen por todo lado. Implementar los CETICOS para que de esa manera podamos importar y exportar y no nos quiten nuestros productos. Las cadenas productivas son fundamentales y el parque industrial para que podamos desarrollar nuestras actividades normales. Ten en cuenta, del que te habla es una persona honesta y transparente. Nunca ha tenido problemas con la justicia. 31 años he servido a mi país como oficial de la policía, pero antes también he sido soldado del ejército peruano y cabo. Posteriormente he sido también suboficial de la Benemérita Guardia Civil. He tenido a cargo los programas Colibrí, he tenido a cargo también los clubes menores, comandos juveniles,
rondas campesinas, rondas urbanas y las juntas vecinales. Soy un convencido de que Tumbes necesita cambiar el rumbo de la historia y de esa manera, en el nombre de Dios, podemos hacer muchas cosas, porque con Dios todo es posible. Solamente te pido, hermano tumbecino, que tomes en cuenta este 11 de abril que estamos con el corazón y escribiendo el número uno. Soy Milagro Ramírez Tábara, candidata al Congreso con el número uno por el Partido Nacionalista Peruano y represento a la región Tumbes. Soy especialista en educación con 20 años de experiencia en gestión pública y privada a nivel nacional, regional y local. Ahora presento los siguientes temas que considero importantes impulsar para la región Tumbes y para el país. La acreditación para el control y la calidad de gestión de los gobiernos regionales y locales mediante el uso de tecnologías. Implementar un sistema anticorrupción y sancionador para la ejecución del presupuesto público orientado a resultados, por la gratuidad y el libre acceso del uso de Internet como un derecho fundamental, asegurar la dotación de equipos tecnológicos y conectividad en los lugares más alejados de la región Tumbes y del país, la mejora de escalas salariales, cumplimiento de la deuda social con el magisterio y reconocimientos públicos a docentes activos y cesantes, por la nivelación a sueldo básico para las promotoras educativas comunitarias de los PRONOIS, impulsar la acreditación de la calidad de gestión en las direcciones regionales de educación y UGL del ámbito regional y nacional, declarar de interés nacional la inversión pública para fortalecer la gestión del primer nivel de atención en salud frente a la COVID-19. Impulsaré la implementación de plantas de oxígeno y crematorios. Impulsaré la reactivación de la economía mediante créditos financieros inclusivos y asesoramiento técnico para la creación de empresas productivas orientadas a la agricultura, pesca, ganadería y comercio. Promoveré un programa de empleo juvenil regional que genere desarrollo territorial articulando la oferta y demanda laboral en la región. Iniciaré mecanismos legales para investigar el cumplimiento de la agenda binacional vigente entre Perú y Ecuador en lo que corresponde al cumplimiento de los acuerdos relacionados con contaminación del río Tumbes y proyecto Puyango. Hola, soy Héctor Ventura del partido Fuerza Popular. Postulo con el número 2, soy abogado de profesión y mi principal propuesta será el de gestionar, fiscalizar, legislar los tres ejes económicos fundamentales en nuestra región Tumbes. ¿Cuáles son? La agricultura, la pesca artesanal y el comercio. Hermanos tumbesinos, desde hace muchas décadas padecemos de la escasez del agua, que genera serios problemas para el consumo humano, los inconvenientes sanitarios y las grandes pérdidas económicas en desmedro de nuestra agricultura en la región Tumbes. Ante ello, desde mi función congresal, gestionaré e impulsaré los puentes de diálogo necesarios a fin de llegar a un consenso entre el gobierno central y nuestras autoridades regionales, con el propósito de gestionar políticas de gestión de manera articulada en favor de toda nuestra región. Es hora de unirnos y de trabajar en equipo con el objetivo de darle viabilidad de desarrollo político, económico y social a toda nuestra región. Ante ello, este 11 de abril, marquemos la clave de Fuerza Popular y escriban el número 2.